Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¡16 de julio! Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Tenemos la costumbre de proyectar nuestros conceptos humanos hacia arriba y hacia afuera. Por ejemplo, los que más cerca tenemos son nuestros amigos, y cuanto más íntimos, más cercanos serán. Por otra parte, a los enemigos queremos tenerlos bien lejos, lo más lejos posible, y ellos también quieren alejarse de nosotros. Es un concepto humano que tiene que ver con las cosas materiales. Todos nos alegramos si el enemigo está lejos, y el enemigo también se alegra si está a 10 kilómetros o en otro continente. Según lo ve el mundo, cuanto más lejos esté tu enemigo, mejor te irá, porque el mundo piensa en términos de espacio. Con Dios no hay ni cerca ni lejos. Dios no cambia nunca y no se muda. Dios espera con paciencia a que reconozcamos su presencia. Él abrirá las puertas y empezaremos a disfrutar de la manifestación de su presencia en nuestra vida cotidiana. ¡Qué bueno conocer a Dios de manera tan personal! Oh, ser como tú, bendito Redentor, es mi constante anhelo y oración. Gustoso renunciaré a todos los tesoros del mundo, Jesús, para poder vestirme de tu perfecta semejanza. Thomas Chisholm. Oremos. Anhelo, oh Señor Jesús, ser como tú en todos los aspectos posibles. Invito hoy al Espíritu Santo a mi vida para que haga justamente eso. Te pido que el latir de mi corazón sea el del tuyo.